Hola David, Hola. bienvenidos al estudio, bienvenido a América, bienvenido a España, bienvenido a Europa, bienvenido a Estados Unidos, bienvenido al resto del mundo. Bien, hoy estamos en el estudio de las miniaturas, una vez más con el contenido de Ball Action, la Segunda Guerra Mundial. Esta sección de hoy es patrocinada directamente por los chicos de Barquisimeto Games, quienes están en Venezuela, Barquisimeto, y ofrecen gran contenido en cuanto a Wargaming, de los principales aliados de nuestro estudio. Vaya para ellos un fuerte saludo. Bien. Hoy tenemos sobre la mesa algo pequeño pero muy importante, una recomendación de nuestro estudio. David, dame las razones de por qué estos dos pequeños packs son tan recomendados. Esos packs se llaman, es como ¿Es accesorios correcto? de tanto los aliados como los alemanes Así es. para ponerle a los jeeps, a los tanques, a cualquier vehículo y que pueden añadir ciertos modificadores en las jugadas. Así es. Entre ellos podemos conseguir bandas de rodaje. Podemos conseguir orugas, podemos conseguir los mismos neumáticos, sacos, cajas, tanques de combustible y pare usted de contar la cantidad de accesorios para colocarles alrededor a nuestras unidades mecanizadas y blindadas, como nos está comentando David. Fíjense ustedes parte del detalle que les voy a mostrar, cosa tan hermosa como esta, totalmente casteada en metal. Okay. Y que ustedes pueden adquirir en este pequeño pack con un costo bastante módico. ¿Para qué? Para que le coloquen inclusive a cada uno de sus vehículos. Fuera de todo esto, puedo recomendar de que este pack no es solamente para decorar nuestros vehículos, sino que también tranquilamente pueden ustedes adquirirlo para crear escenografía. Cierto. Escenografía que les puede permitir colocar accesorios al lado de casas, al lado de cuarteles generales, al lado de campamentos, en cualquier tipo de diorama, incluso para quien realiza maquetas de modelismo estático Objetivos también. o marcadores de objetivo. Fíjense ustedes el petate de la izquierda con todos los demás lonas, las lonas enrolladas, ¿ok? Y todas en un casteado bastante fino. Bien, como parte de los, este es alemán, fíjense ustedes, Sí. incluido. De hecho, unos cascos en la parte del lateral derecho, okay, de la toma, okay, donde ustedes las bolsas de pan las pueden inclusive sacar, customizar alguna figura a la cual le quieran poner un adicional con algunos bolsos y pare de contar. Fuera de eso, tenemos una pequeña bandeja donde conseguimos incluso una granada, un portador de máscaras antigases, inclusive una caja para municiones de MG42 y MG34. Ok, Cantimplora y muchos otros detalles. Dentro de la alemana también conseguimos, como les decía, las mismas orugas Orugas. de los vehículos blindados, que esto permite muchas, muchas opciones. Así que una recomendación de nuestro estudio, estas dos pequeñas cajas que realmente se convierten en un contenido único y con mucho valor a la hora de customizar, crear y llevar al campo de batalla. Bien, estos son los blisters de Sturmpack German and Allied de los aliados y alemanes de Warlord Games, muy, muy recomendables. Ok, espero les guste esta pequeña review. Lo mismo, espero les guste, lo quieran mucho, gracias por el apoyo y síganos apoyando por el sorteo y vean la serie de Wii. Así es, tenemos la serie WIP, Work in Progress, del día de hoy. No dejen de seguirla, nos vemos en la próxima entrega.